La gran región chiquitana y sus transiciones hacia el Chaco, el Pantanal y el sur de la Amazonía es un área biogeográfica de poco más de 20 millones de hectáreas que se encuentra al sudeste de Bolivia, mayormente en el departamento de Santa Cruz, y se distingue por el carácter único de su ecología, clima, geomorfología, suelos, hidrología, flora y fauna. Su superficie es mayor a la de países como Uruguay o Nicaragua, casi el doble de Cuba y 4 veces el tamaño de Costa Rica. Existen grandes superficies de bosques, humedales y sabanas en muy buen estado de conservación. Estas logran alcanzar hasta un 60% de la superficie total, incluyendo zonas prístinas e inexploradas. La biodiversidad es maravillosa. Miles de mariposas y anfibios, hurinas, tapires, osos hormigueros y ciervos se lucen alejados de los pumas y jaguares. Distintas especies de monos juegan entre los árboles y se escuchan las diferentes especies de aves que se esfuerzan por cantar aún más alto. Un escenario mágico. Es una gran ecorregión, singular en el mundo y se encuentra casi de forma exclusiva en Bolivia. Los ecosistemas que alberga son sustanciales para el origen, expansión y sostenimiento de toda la riqueza de seres vivos en todas sus escalas imaginables, pues ofrecen agua de buena calidad, controlan caudales y reducen riesgos de inundación, mitigan el efecto invernadero, otorgan regulación climática, proveen recursos, medios de vida y alternativas, proveen sentido de identidad y pertenencia a las poblaciones locales y favorecen el ecoturismo. En la gran región chiquitana y sus transiciones hacia el Chaco, el Pantanal y el sur de la Amazonía han sido creadas 4 áreas protegidas a nivel nacional: Parque Nacional Noel Kempf Mercado, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado San Matías, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Caía del Gran Chaco, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Pantanal de Otuquis. Además, 6 importantes unidades de actual administración departamental y municipal, como son la Laguna Concepción, el Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja, la Reserva de Vida Silvestre Tucabaca y otras. Todas estas áreas representan el 36% del departamento de Santa Cruz. Los servicios ecosistémicos son bienes o beneficios que nos ofrece la naturaleza y dependen totalmente del buen funcionamiento de los procesos ecológicos esenciales como el correcto ciclo de nutrientes y minerales, carbono, nitrógeno, fósforo, el ciclo del agua, la sucesión vegetal y la regeneración natural. Son roles que la sociedad civil todavía no percibe. Todavía se percibe algo en el área rural, pero en el área urbana, donde estamos absolutamente alejados de estas realidades, se difumina mucho la idea y no captamos el concepto. ¿Cuánto entiende Santa Cruz de la importancia del Amboró para tener agua en tu casa? No la tiene. La Paz acaba de adquirirla un poco en relación a sus montañas y sus glaciares y la importancia de tenerlos para tener agua en el grifo. Pero la mayor parte de la gente en las ciudades no percibe estos beneficios, que puede ser el agua un tema, pero puede ser el oxígeno, puede ser la captación de carbono, puede ser la cantidad de biodiversidad que podemos tener, de la cual dependemos también, ¿no? Cada una de las áreas protegidas ha constituido su comité de gestión, un órgano representativo de la población local, pueblos indígenas, representantes del gobierno nacional, gobiernos locales, provinciales y departamentales, así como organizaciones de la sociedad civil que participan en la planificación y coadyuvan en la fiscalización de la gestión de las áreas. Un 10% de esta gran ecorregión se encuentra fuertemente degradada. No es poco para la cantidad de hectáreas a las que nos referimos y mucho menos si se trata de una cifra que crece a un ritmo sin precedentes. La recurrencia de las quemas cada año tienen efectos negativos en la biodiversidad, además que recrudece la pobreza de las poblaciones locales por desaparición de fuentes de agua, leña y pasturas, así como por la inseguridad que genera en la producción agrícola y pecuaria.
El cambio de uso de la tierra cubierta de bosque natural a tierras agrícolas también tiene efectos negativos dramáticos, afectando el suelo y el ciclo de agua. Asimismo, sucede con la minería, el aumento de la ganadería, las operaciones petroleras sin procedimientos de consulta adecuadas y de mala fe, entre otros. En estos últimos meses tenemos esa emergencia, la articulación de muchos más actores institucionales, ¿no?, y de la sociedad civil que se reúnen y están preocupados porque las áreas protegidas se fortalezca esta red, se asegure la continuidad del aporte de las funciones ecosistémicas que estas áreas brindan, principalmente en esta región, ¿no?, que es una región caracterizada por el déficit hídrico, ¿no? Sin bosques no hay agua y eso la gente local lo sabe. Tenemos una emergencia climática global, no es un cuento, ¿no? Tenemos procesos muy severos de transformación de los ecosistemas. Las áreas protegidas son esenciales para conservar la biodiversidad natural y cultural. Tenemos un solo sistema que es el planeta. En este sistema, uno de esos subsistemas es el sistema económico. Y pretendemos que el sistema económico sea más grande que el sistema del planeta. Y ahí es donde empieza todo el proceso de los impactos ambientales y también sociales que existen. Creo que es necesario empezar a pensar en políticas diferentes. Yo trabajo en temas de turismo particularmente y creo que la potencialidad que tenemos como país se encuentra principalmente en la biodiversidad. No nos olvidemos que somos uno de los países más ricos en biodiversidad. Bolivia representa el 0,2% de la superficie mundial. Sus bosques alcanzan alrededor del 3,5% de los bosques del mundo y, sin embargo, ocupa el 13º puesto en biodiversidad a nivel mundial. Siendo la gran región chiquitana y sus transiciones hacia el Chaco, el Pantanal y el sur de la Amazonía de vital importancia, es obligación de todos conservarla para que futuras generaciones también puedan disfrutar de todas sus riquezas.